Motorola lanza nuevos teléfonos de la familia Moto G y en esta oportunidad llegan con tres cámaras. El Honor 9X viene de China a Occidente. TCL lanza un teléfono plegable pero que no se cierra como un libro, sino como un tríptico. Y Facebook defiende su criptomoneda Libra y también su postura a la publicidad electoral. Yo soy César Salsa. Y yo soy Ale Ramos. Y esto es La Semana en Cine en Español. Bueno, y la verdad es que esta semana ha estado movidita porque hemos estado trabajando no solamente con todas las noticias de la semana, sino que adicionalmente con algunos especiales porque sabemos que tú necesitas de estas guías, que por cierto, Alejandra es una experta porque estamos haciendo un especial de Black Friday, estamos haciendo un especial de compras navideñas y te vamos a decir incluso qué le regalaríamos nosotros a nuestros familiares de esos productos que más nos gustaron durante este año, Ale, ¿y qué se me olvida? Y también para aquellos que nos están viendo desde México, van a ver listas especiales para el Buen Fin. Bueno, ahora vamos a comenzar con las noticias. Porque resulta, eso eran como los anuncios, pero las noticias es que resulta que Motorola nos sorprendió con cuatro nuevos celulares. Tenemos el Moto G8 Plus, el Moto G8 Play, el Motorola One Macro y también el Moto E6 Play. Todos se parecen un poquito, aunque los tres primeros tienen tres cámaras, que es como el aspecto más diferenciador con los Moto G7 del año pasado. Una cosa muy importante es que todos valen menos de $300, pero otra cosa más importante todavía es que estos celulares de momento no tienen fecha de llegada en Estados Unidos, aunque se esperan en México, América Latina y probablemente también en Europa más adelante. Yo no tengo muy claro, Ale, por qué Motorola no lanza los teléfonos en Estados Unidos. No sé muy bien por qué está sucediendo esto, pero también sé que hay otras empresas que están lanzando teléfonos que están bastante económicos y que podríamos comprar en Estados Unidos y en el resto del mundo. De hecho, Ale, creo que Honor también nos tuvo noticias, ¿no? Así es, César, pues el Honor 9X fue presentado primero en China, pero ahora llega a Europa y también tiene un enfoque muy similar a los teléfonos de Motorola, con tres sensores para la cámara que son de 48, 8 y 2 megapíxeles en modo nocturno y justamente también entran bajo el mismo rango de precio. Como saben, este teléfono no se va a lanzar aquí en Estados Unidos, pero sí va a llegar a Europa y también a México, en donde suelen ser bastante populares. ¿Cuál te comprarías tú? ¿Te comprarías uno de estos más económicos? ¿Te irías por un Pixel, por ejemplo? ¿Te irías por un Samsung, un iPhone? Aquí vamos a hacer que Alejandra se moje, porque hoy nos está visitando en la semana, que Juan no pudo venir con nosotros, y Alejandra va a tener que decir qué teléfono se compraría. Mira, yo la verdad, o sea, me gusta el Pixel por su cámara, y he estado usando Pixel ya por un tiempo, pero también el Pixel, por ejemplo, no llega a México. Entonces, si yo estuviera en México, ahí tal vez me iría por Motorola, pero tal vez es el cariño que le tengo a la marca. Bueno, ya sabemos que Alejandra es más de Pixel, aquí los probamos todos y Alejandra también va a estar probando ese Pixel 4 para que nos diga qué le parece la cámara. Pero una de las cosas más interesantes y raras, Ale, que nos pasó esta semana es que TCL, esa empresa que hace teléfonos para otras marcas, decidió lanzar una especie de prototipo de celular plegable. Pero la diferencia con el Galaxy Fold, por ejemplo, que se plega como un libro, es que este se plega como un tríptico y además lo puedes mover de formas muy raras como estás viendo ahora. Y lo cierto es que es tan solo un prototipo, la empresa dijo que estaba preparando este tipo de celulares para el futuro, pero no sabemos muy bien ni cuándo va a salir, ni cuándo va a costar. Lo cierto es que debería costar menos que el Galaxy Fold, menos de $2,000 seguro, porque si no, ¿quién lo va a comprar? Siendo claro. TCL, que es una marca que se conoce por televisores a lo mejor, pero no por celulares. ¿Tú te comprarías un teléfono flexible en este momento? Justamente te iba a hacer esa misma pregunta. Pero me adelante. Exacto. La verdad, yo todavía no estoy totalmente convencida. Me quedo incluso... Yo soy más de los teléfonos de su versión más pequeña, más compacta, entonces no estoy tan segura de que la doble pantalla, pantalla flexible y todas estas versiones sean para mí. ¿Tú qué tal? Bueno, yo no tengo muy claro todavía, he estado probando el Galaxy Fold de Juan, está muy interesante. Huawei parecería que va a lanzar el Huawei Mate X pronto también por un precio exorbitante. Y lo cierto es que vamos a dejar los teléfonos de un lado y vamos a hablar de supremacía cuántica. Y si no sabes lo que es esto, no pasa nada, porque nuestro editor Gabriel Sama te lo va a explicar de inmediato. Pues efectivamente, César, esta semana se anunció que Google y la NASA habían alcanzado un hito muy importante que se llama supremacía cuántica. Y esto lo que quiere decir es que finalmente pudieron comprobar que esta promesa de la computación cuántica pues es algo que sí puede funcionar. Existían muchas dudas, se sabe que existe la mecánica cuántica, se entiende de cierta forma cómo se comporta este mundo de la física, pero hasta ahora no se había podido comprobar que esta promesa de la computación cuántica iba a poder suceder. Y esta semana, como ya mencioné, Google y la NASA confirmaron que un experimento a través de un procesador que ellos llaman Sycamore, pues funcionó, eso fue un,
un experimento muy pequeño, pero la promesa es que en el futuro podamos hacer experimentos mucho más rápido, diseñar medicamentos, diseñar materiales, hacer análisis del clima, hacer análisis de las misiones espaciales, todo a una velocidad increíble, porque en este caso el experimento duró 200 segundos cuando una supercomputadora se hubiera tardado hasta 10.000 años. Bueno, súper interesante esto de la supremacía cuántica, pero lo que yo sí que no sé, Ale, es ¿esto nos va a beneficiar o afectar realmente en nuestra vida diaria a nosotros como personas normales? Yo pensaría que en un futuro cercano no, tal vez en un futuro mucho más lejano, no sé si estemos vivos para vivirlo, pero tal vez ahí sí, pero ahorita creo que es un recurso que van a poder utilizar las personas que están haciendo investigación y que manejan bases de datos gigantescas. Eso está muy interesante, pero algo que también está bastante interesante y que Alejandra Ramos ha estado cubriendo esta semana en persona es Facebook, uno de los temas más apasionantes del mundo, y resulta que Mark Zuckerberg sigue como en la mira, en el ojo del huracán, con todos estos detalles, Alejandro, las elecciones, Libra, criptomoneda, la seguridad de la red social. Haznos un poco un resumen, ¿qué está pasando con Facebook? Porque al final de cuentas, ahí estamos todos los días en Facebook regalando nuestros datos. Así es, César, pues Facebook está nuevamente bajo la mira y uno de los temas es su postura frente a la publicidad política o electoral, ya que ya dejó muy claro que no va a censurar estos anuncios, aunque tengan información falsa, lo cual es gravísimo, aunque por otro lado anunció nuevas medidas que pretenden hacer visible hacia los usuarios que tal vez algunos anuncios tienen información que no es verídica. Bueno, esto me parece súper interesante, Ale, porque básicamente Facebook nos está diciendo, si veo un anuncio que tiene información falsa y ustedes me lo dicen, yo le voy a poner una etiqueta, pero sigo cobrando por el anuncio y lo sigo mostrando. No sé, voy a dejar que la gente nos deje el comentario sobre la opinión de esto. Y otra cosa de la que se ha hablado esta semana es sobre la criptomoneda Libra, que no sé yo si va a terminar sucediendo o haciéndose real. Alejandra, cuéntanos qué sucedió. Justamente Zuckerberg se presentó frente al Congreso para defender a su criptomoneda Libra, que va a ser, en el caso de que sea aprobado, va a ser un tipo de moneda electrónico que va a poder ser utilizado en Messenger y WhatsApp. Y justamente una de las cosas que más le preocupa a los legisladores es que este tipo de moneda sea utilizado para financiar terrorismo o lavado de dinero. Bueno, esto está súper preocupante. No sabemos exactamente en qué va a parar todo esto. ¿Hay alguna otra audiencia? ¿Podemos esperar más noticias sobre la criptomoneda? Porque al final ya sabemos que las criptomonedas son bastante inestables y la utilizan en algunos países y hay muchas personas utilizándolas y generándolas diariamente, pero no están reguladas, ¿no? Yo creo que es una, como toda la tecnología, es un arma de doble filo en donde necesita una regulación súper específica y metódica. Bueno, ya les informaremos nosotros aquí en Cinet en Español. Y ahora vamos a conectarnos con Cinet Pop porque Patricia Puentes nos va a seguir hablando de cosas que suceden en Silicon Valley. Patricia. Pues hablando precisamente de comparecencias tech en el Congreso, este domingo se estrena en HBO la última temporada de Silicon Valley, esa comedia que hace un poco parodia de lo que se vive aquí a diario prácticamente en Silicon Valley propiamente. Y Richard, el presidente ejecutivo de Pied Piper, esta startup que está en el centro de la trama de Silicon Valley, tiene que comparecer en el Congreso precisamente. Es divertido verlo porque ya sabes que es un poco socialmente inadaptado y en todo caso el traje y la corbata que se pone le queda tan rara como a Mark Zuckerberg. En todo caso, hemos podido ver los tres primeros episodios de la serie, nos hemos divertido tanto como en temporadas anteriores, te la recomendamos mucho. Por un lado, hacer un poco reflexión sobre lo que implica esto de ser una empresa tecnológica importante y cómo gestionar los datos de los usuarios. En Pied Piper están muy convencidos a ser éticos. Y por otro lado, una de nuestras cosas preferidas de esta serie es lo muy incisivos, cómicos y paródicos que son con algunas de las cosas que pasan aquí. En esta temporada va a haber desde problemas laborales por máquinas de café que no funcionan hasta scooters eléctricos, matrimonios poliamorosos, algunos de los clichés de la zona, pero que en realidad son reales. En todo caso, hemos escrito la crítica que puedes leer en cinet.com/es. Bueno, Alejandro, yo la verdad no he visto la serie Silicon Valley y ahora que vivo en San Francisco desde hace un año y medio que me mudé aquí a la capital de la tecnología en Estados Unidos, debería comenzar a verla. Seguramente. ¿Tú la has visto alguna vez?
Yo la empecé a ver hace mucho tiempo, pero la verdad por ahora supongo que no recuerdo absolutamente nada, pero definitivamente creo que sí deberíamos de verla. Yo la voy a empezar a ver para seguir los consejos de Patricia, además la veo muy emocionada. Juan también está viendo esta serie, la ha visto antes, y si Juan está viendo una serie hay que prestarle atención porque Juan solamente ve cosas muy, muy buenas. Yo soy César Salsa. Y yo soy Ale Ramos. Y esto ha sido La Semana en Cine en Español.